Hola a todos, muy buenas. Vamos a trabajar hoy otro clip, pero bueno, hoy entre hoy y mañana seguramente, porque hoy ya no me va a dar tiempo porque ya mismo tenemos que abrir la tienda y ya va a caer, no creo que me dé tiempo a trabajarlo. Pero bueno, voy a intentar lo que es limpiar el tronco y el verde. Nada, hoy toca este juniperito, que lo mismo, ¿no? Un compañero que lo ha comprado. Y nada, que quería que se lo trabajáramos y bueno, se le pasó presupuesto y dos bocetos de más o menos mi idea para este árbol. En principio, bueno, he elegido uno, pero con vista en un futuro, ¿no? Si no le termina de convencer, pues eliminar un par de ramas y pasar al plan B. Voy a acercar un poquito la cámara, ¿vale? Para que veamos el árbol un poquito más de cerca y así pues comentar un poquito qué es lo que vamos a hacer con el árbol. Así que venga. Acercamos la cámara. Ahí creo que se ve correcto. Sí, está bien. Bien. Vale, pues mira, este árbol, el frente que trae, predefinido, ¿no? Digamos que es este que estáis viendo. ¿Qué pasa con este árbol? Que aquí tenemos una rama, que nos podría hacer de segunda rama, pero si os dais cuenta es una rama que está muy débil. Seguramente pues como se ha quedado por debajo de todo este follaje, ¿veis? Pues se ha ido debilitando a lo largo del tiempo y es una rama que prácticamente está muy débil y que podríamos recuperarlo, pero nos va a costar mucho trabajo y muchísimo tiempo, aparte de que es una rama que está muy delgadita. Por suerte tenemos justo por detrás otra rama que sí es mucho más adecuada para este en grosor y espesor, ¿veis? Fijaos, aquí sí tenemos una buena masa de verde en esta rama, que es justo por un poquito más justo por detrás. ¿Veis? Con esto sí podéis decir que podemos hacernos ya una rama mucho más espesa y más voluminosa, ¿no? O sea, que esa es la rama que vamos a usar para hacernos ahí la segunda rama. ¿Qué pasa? Pues nada, que simplemente lo que vamos a hacer para solucionar ese problemilla, entre comillas, ¿no? Que ya os digo que ya fuera todo el problema ese de que no encontramos en los árboles, ojalá, ¿no? Pues basta simplemente con hacer un pequeño giro y cambiar un poquito el frente para que esta rama nos salga más lateral, ¿no? Y esta rama de aquí es con la que nos vamos a hacer la primera rama, ¿vale? Aquí tenemos también una buena masa de verde, a ver si puedo, aquí, ¿vale? Con esto nos vamos a hacer la primera rama, que tenemos aquí una buena masa de verde, aquí tenemos también una buena masa de verde y hasta ahí luego ya con toda esta parte de aquí es con la que nos haremos el ápice. Simplemente ya os digo, girando un poquito el frente, problema resuelto. Y luego lo que es el tema de la espalda, pues mirad, tenemos aquí una espalda que es muy bastante buena, bastante, vaya, yo incluso creo que excesivamente tiene verde en exceso, diría yo. Voy a quitar esto de aquí para que lo veáis mejor. O sea, esta rama está muy bien posicionada y tiene un montón de verde. Pero esta rama de aquí, pues fijaos la salida que tiene, ¿no? Todo completamente hacia arriba. Y por tanto, pues no sé si al final quizá opte por hacer un gym con esta y la rama trasera, hacérmela con todo este verde de aquí, que ya os digo que es perfectamente correcto, porque este árbol no es un árbol que va a tener la rama excesivamente pesada. Es un árbol que, como veis, tiene menos follaje y por tanto va a tener una rama más ligera, ¿vale? Va a ser un árbol con mucho movimiento, muy femenino y con una rama más ligera, ¿no? Es un árbol que no es un árbol pesado. Por tanto, para ir en consonancia con el resto del diseño, pues lo que podemos hacer es quitarnos todo de aquí, todo este verde de aquí, que no lo necesitaríamos en este caso, y hacernos aquí un G que alambraré e intentaré darle un poquito de movimiento para que no nos quede este palo todo recto. Luego, a ver, si no tuviéramos otra opción, no tuviéramos esta parte de aquí, pues no nos hubiera quedado más remedio a lo mejor que alambrarla y bajarla. Pero en este caso, no sé, yo de todas formas, conforme vaya avanzando en el diseño y vaya alambrando, pues luego veré la opción si me merece la pena alambrarlo y bajarlo, pero yo creo que en principio, así a bote pronto viéndolo, creo que con esto va a ser más que suficiente, ya os digo. Aquí tenemos una masa de verde que es muy bonita, oye, y que si necesitamos beber más verde, pues nada, tiempo y cultivo, no hay otra. Pero sinceramente yo este palitroque que aquí no me termina de convencer, a mí personalmente no me gusta, por tanto seguramente lo convierta en un gym. Aprovecha este verde de aquí y si luego el compañero quiere una masa de verde más grande, las ramas más pesadas, pues simplemente es que lo deje tirar y que lo pese y que lo haga más pesado con el tiempo. No tiene otra ciencia. Y ya está, y luego aquí pues tenemos otra espalda aquí, ¿vale? Aquí nos haremos otra espalda con esta ramita de aquí.
Y luego, pues aquí tenemos otra ramita también para hacer otra espalda. O sea que en este caso tenemos los huecos bien cubiertos, simplemente es que van a ser ramas que no van a ser tan pesadas como en otros diseños, sino que este es un árbol que tiene un diseño con un movimiento y unas ramitas más ligeras. Pero bueno, vamos a intentar, por supuesto, darle su forma de nube y que quede bonito. Y como os digo, que en el caso de que el compañero quiera una rama más pesada de lo que van a quedar, porque yo voy a intentar aprovechar todo el verde. Pues nada, simplemente es que cuando llegue primavera que lo deje brotar y lo vaya dejando espesar las ramas hasta el punto que a él le guste. No tiene mayor problema. Pues nada, pues ya está, pues ya he comentado un poquito qué es lo que vamos a hacer con el árbol. Pues como os digo, ahora simplemente lo que voy a hacer es cepillar el tronco, dejarlo bonito, limpiar todo este verde y ya ponerme con el alambre. Seguramente ya el tema del alambrado lo termine mañana, que es miércoles, hoy es martes. Y ya mañana el vídeo seguramente lo cuelgue mañana. Espero, si no se me presenta ningún inconveniente ni nada raro, espero el miércoles por la noche tenerlo terminado y poder subir el vídeo este para que lo veáis. El diseño, como os comentaba, le comenté dos posibles diseños, que uno era este, espero que esté saliendo entero, yo creo que sí, espero que sí. Vale, uno era este. Y luego el otro que se le envió era el mismo que este, simplemente eliminando las ramas de la izquierda. O sea, sí, las ramas de la izquierda, exactamente. Esta rama y esta rama de profundidad. O sea, eliminando estas dos ramas y convirtiéndolas en dos. Era la única diferencia que había. Y de esa manera, pues convirtiéndolo más en un estilo literati, ¿no? Pero bueno, como el compañero me ha dicho y yo creo que ha elegido correctamente. Que se lo envíe así, completamente alambrado, en estilo Mojovi, ¿no? Y oye, que si luego con el tiempo no le termina de convencer, pues siempre está tiempo de volver, de eliminar esas ramas, convertirlas en jean y terminar haciendo un literati precioso, porque es que tiene un movimiento increíble el tronco. Pues nada, manos a la obra y vamos a meterle alambre al bicho. Listo, ya tenemos nuestro juniperito alambrado. Hemos hecho un buen ratito con él, pero bueno, yo creo que la verdad es que el resultado es bastante bueno. Vaya, a mí por lo menos personalmente me gusta mucho. Ha quedado muy bonito, muy equilibrado y con un movimiento de tronco precioso, ¿no? Tiene un movimiento es que desde principio a fin, de verdad increíble. A ver, aquí me deja un mochoncito, un momento.
Bueno, pues ya está, como comentaba, ya tenemos nuestro arbolito alambrado. Ahora después vamos a ponerle el estor negro para verlo con más detalle, ¿no? Y poder apreciar mejor lo que es la distribución de ramas y la estructura del árbol. Y ya está, listo. Ya otro juniperito que tenemos terminado. Como siempre os digo, en primavera un buen trasplante y listo. Jean, tenemos dos, uno aquí pequeñito de una rama que he eliminado y otro aquí detrás. Que no sé si se verá desde el frente, pero desde aquí atrás la verdad es que queda muy bonito porque queda ahí entre las nubecitas de verde y la verdad es que una vez que esté pintado con su líquido de gin va a quedar precioso. Pues nada, lo dicho, no me enrollo más que si no esto se alarga mucho. Voy a poner el estor negro y damos el vídeo por terminado. Bien, pues yo creo que ahí lo vamos a poder ver mejor. Bueno, yo en teoría creo que el frente está más o menos ahí correcto con la cámara y en altura. Un poquito para acá, un poquito para allá, pero bueno, que por ahí va a rondar la cosita, ¿vale? Pues nada, eso, comentarnos un poquito sobre el árbol. La verdad es que es un mollón y precioso, ¿no? He podido bajar un poquito, bueno, no bajarlo mucho en altura tampoco, ¿no? Pero sí compactarlo un poquito más, ¿no? Para que quede un árbol más potente y más ancho. Luego si a lo mejor el compañero quisiera un árbol más alto, pues simplemente dejarlo tirar y ya que lo deje a la altura que él prefiera. Y listo, ¿no? Pues es un árbol, la verdad, ¿no? Bastante equilibrado, aunque he intentado el ápice, ¿no? Que traerme un poquito a la dirección de la primera rama para intentar darle ese pelín, ¿no? De desequilibrio, que no quedara totalmente asentado, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un árbol que no tiene un gran peso hacia ningún lado, ¿no? Es un árbol que está más o menos equilibradete. Como comenté con el compañero que se ha quedado el árbol, pues bueno, siempre está a tiempo en caso de que no le guste este diseño, bueno, o con el tiempo no le termine convenciendo, pues bueno, pues eliminar esta rama de aquí y la rama trasera, ¿no? Y hacer un árbol simplemente, pues aún, y esta rama de aquí bajarla más y hacer como una especie de estilo literati, con la caída hacia el lado derecho. Ya es una cuestión del compañero, cuando lo reciba, que le eche un vistazo. Si le gusta así, pues hermano de santo, cuando llegue febrero o marzo que lo trasplante, le meta un buen sustrato y yo lo metiré en la maceta de entrenamiento. Oye, y que con el tiempo no ve que no le convence o le gusta más en el otro estilo, pues simplemente elimina todo esto, lo hace allí y se queda con esta parte de aquí bajando más la rama para darle más peso a ese lado, ¿no? Listo, vamos a dar una vueltecilla para que lo veáis en un giro completo. La verdad es que el ápice ha quedado bastante poblado, no está muy calvillo, ¿no? Como a lo mejor en otros diseños que nos queda un poquito más calvo, pero que no pasa nada tampoco, vaya, que no es ningún problema que tenga el árbol, simplemente es una cuestión de que pase tiempo para que toda esta parte de aquí se nos haga bien una buena masa de verde ahí, y se nos quede bien tupido. En este caso, pues bueno, teníamos más verde, lo hemos podido aprovechar. Pues mejor, ¿no? Así ya, vamos, necesitamos menos tiempo para que toda esa parte de aquí se quede bien, bien tupida. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre os digo, ¿no? Pues oye, si a alguien le ha servido un poquito de ayuda o algo, pues muchísimo mejor. Y nos vemos en el próximo vídeo y un saludo.